Bienvenidos a una nueva emisión de Máscaras. Les tengo tantas sorpresas para hoy, tantas, tantas. Hoy va a ser una noche en donde el glamour, la estelaridad y las tendencias son los protagonistas. Pero antes quería agradecer, la verdad es que estoy sumamente emocionado y conmovido por la cantidad de mensajes a mi Instagram, por WhatsApp, telefónicamente, personas que se han acercado aquí al estudio con su cariño para felicitarnos, pero en realidad esto no lo hago yo solo, lo hace un equipo. Y como dice y como dijo nuestra madrina, este programa solamente pretende honrar y acariciar el corazón de nuestros invitados. Por eso también tengo la necesidad de agradecer en principio al señor Jorge Fontevecchia, que creyó en mí para este ciclo, al señor Beltrami, que está a cargo de lo que tiene que ver con el departamento de televisión, del editorial, y obviamente a todo el equipo de técnicos, a los camarógrafos, que hacen un esfuerzo enorme para que todo salga hermoso, a mi director también, que del otro lado está con mucha fuerza creando este espacio mágico y lúdico, y por supuesto de mi equipo de producción. Bueno, mis productores periodísticos, Rebeca Peiró, Fabián Cataldo, que le ponen el cuerpo y el alma, y a quien es obviamente un poco la cabeza emocional y espiritual de Máscaras, Liliana Castaño. Así que estoy feliz, quiero agradecerlo de enormemente y también quiero agradecer a la gente que trabaja para trasladar a nuestros invitados. Olga, Olguita, muchísimas gracias. Olga y MM Servicios Empresarios. Una cosita, generalmente siempre mis invitados tienen regalitos. Esta vez parece que me tocó a mí. A ver si está Lolita, tengo algunos regalitos, algo. Una vez me tocará algo, por favor. Hola, Lolita, qué linda estás, ¿eh? Hola, miren qué hermosa que es, por favor. ¿Qué tengo acá? A ver, esto. ¡Wow! Bueno, ahora lo voy a mostrar. Mírenlo, miren, por favor. Es un corazón. Miren lo que se lo voy a dejar acá. Miren. Miren acá si la cámara lo toma. Hermoso. Acá. Esto es una obra de Leandro Sivori. Hermoso. Es un corazón. Feliz debut. Sos un amor de persona. Te quiero. Erika Boll. Gracias, Erika. Gracias por tu amor. Este corazón va a quedar aquí como parte también de nuestro espacio hermoso que tenemos. ¿Tenemos más? ¡Qué suerte! Bueno, menos mal, ¿no? Me tocó a mí esta vez. Buah, ella parece que no le gusta mucho. Miren esto. Ah, bueno, ya captaron la onda. Esto seguramente va a venir en alguno de los programitas. ¿Quién lo manda? Gracias por acompañarnos. Camila Romano, con un corazón. Miren, le doy el corazoncito. ¿Chocolate le gusta? Sí, bueno, ¿vio que soy bueno? Buah. Lléveselo, me quedo con el corazón. Y esto, guárdenmelo, por favor, que en el próximo programa me lo voy a poner. Bueno, y ahora sí, llegó el momento. Qué emoción. Miren cómo estoy hoy. Miren cómo estoy vestido. Esto es un tributo a nuestra invitada especial. ¿Por qué? Porque ella representa un poco este look. Tiene que ver con algo mágico que ella transmite en sus creaciones, porque ella es mágica. Ella es una mujer para explorar, para conocer, es arriesgada, se juega no solamente cuando está inspirada en una creación, sino que en la vida. Aunque parece modosita, parece como una niña, es una mujer de armas tomar. ¿Quién es? Quizás por mi ropa ya algunos lo sepan, es la señora Verónica. Y yo había presentado una colección con toda la música de Queen. Ajá. Y el cierre había sido con este tema. Y pasaron un montón de cosas en ese viaje, sí. Intensas. Y vos sabés que cuando había 40 diseñadores de todo el mundo y entregaban el premio a mejor diseñador, entonces dicen, bueno, es para un argentino. Y dijeron mi nombre. No. Y yo me quedé sentada y me decían, pero tenés que ir. ¿Viste cuando...? Estabas en shock. Estaba en shock. Y fue muy emotivo porque toda la gente, o sea, lo cuento desde la mayor humildad, pero toda la gente se puso de pie, sí, a aplaudirme. Y
me sentí como muy emocionada porque no es que te están aplaudiendo tus amigos, la gente que te conoce. No, claro. O sea, no me conocía nadie, era el exterior, era la primera vez que yo salía. De todas maneras, vos sos una mujer muy aplaudida. Por, sí, es cierto, por todos, no solamente por el público, sino por sos una mujer muy atractiva. ¿Esto vos lo sentís? Hay algo que vos transmitís que es una mezcla de todo, ¿no? De exótica, erótica, un poco aniñada, un poco de mujer rebelde, atrevida. Eso sos, porque tiene que ver con la moda también, con lo que vos haces. Quizás es lo que vos querés comunicar a través de tus diseños. ¿Tiene que ver ese ADN? Es perfecto la descripción. Es lo que quiero transmitir a través de mis diseños. Yo no lo siento, o sea, yo no me siento que me vean así. Se entiende, ajá, ¿no? Vos, pero no ves que te ven como una mujer que viene a arrasar con todo. No, la verdad tampoco nunca me puse como a pensar a ver cómo me ven. Soy un poco de ir como para adelante, de decir, bueno, yo quiero ir por este lado y quiero transmitir a través de mis diseños esto. Sé que soy rebelde, eso me ha traído muchos problemas. Erótica, yo sigo con eso, ¿viste? Y erótica. No me siento así, pero bueno, no pero sé. También en tus diseños hay mucha sexualidad. Para mí la moda es arte y tiene que ser lúdica. Entonces, me gusta esto de, como me gusta todo lo que tiene que ver con la moda de antaño, con la historia, con el Renacimiento. Por eso me vestiste así. Obvio, y no sabes lo que te tengo preparado. Uy, la voy a tener que invitar otra vez a mi amiga, por favor. Pero creo que toda la época, por ejemplo, el Renacimiento, tiene mucho de erotismo, tiene mucha sensualidad. Abajo de esos estos vestidos tan enormes, me gusta como esto de que ¿qué tenés debajo de ese vestido tan enorme? Unos zapatitos lindos, mirá. Muy lindo, sí. Pero también sos de portaliga. Sí, bueno, eso te decía. O sea, me gusta jugar con la ropa interior, llevarla al exterior. Que creo que es... ¿Sabes lo que yo siento? Que captás la esencia de la mujer en su máxima expresión. Creo que, por ejemplo, lo que la mujer no se atreve a decir, vos se la mostrás. Creo que me parece que es el inicio de tu éxito. Porque, primero, es muy extraño, no es la palabra extraña, es muy hermoso escucharte hablar porque vos hablas como una niña. O sea, hablas como una niña en el cuerpo de una pantera. Y culuqueada, increíble, me encanta. Yo siempre te dije que tus looks son como sellos y creo que uno tiene que trabajar con eso también, ¿no? Pero digo, lo que otras no se atreven a decir, vos lo decís a través de tus modelos. ¿Esto va cambiando por temporada o hay un motor que sigue Verónica de la Canal y que es fiel Verónica de la Canal? Mira, creo que un diseñador tiene que definir un estilo para que te conozcan por eso. Y después, que es el trabajo más difícil, una vez que lograste el estilo y que la gente diga, eso es un de la Canal, sostenerlo, pero reinventarte todo el tiempo. Entonces, es un gran desafío. ¿Cómo era la primera Verónica de la Canal? Y cómo me siento como parte de su esencia, cuando me muevo las manos y tengo tanta cosa. ¿Cómo era esa Verónica de la Canal de los inicios? Y si bien continúa con ese estilo, a esta Verónica de la Canal. ¿En qué cambió esencialmente? O por ahí no la esencia, ¿no? Porque la esencia sigue siendo la misma. Pero ¿cuáles fueron los detalles que le fuiste agregando? La esencia sigue siendo la misma. Le fui agregando calidad en todo, porque vas aprendiendo, vas viendo, vas sintiendo, probando. Entonces le fui agregando, siento que le agregué calidad en todo, desde el diseño, desde los géneros, desde el bordado. Yo, por ejemplo, la primera colección que presenté la hice íntegra.
la corté, la cosí, la bordé y la presenté. ¿Y sabes faltaba qué? Desfilarla. A eso que yo siempre digo, y la gente ya sabe que yo llamo fuego sagrado, esa pasión que va más allá de todo y demás, también hay una recompensa. Y hay un momento en tu vida que te recibe nada menos que New York, que te recibe Times Square, que no se puede creer, pocas personas, mira que yo amo Broadway, tengo la suerte de ir todos los años, amo las comedias musicales, para mí es como universitario, y siempre digo, ¿no? Esos carteles te marcan un antes y después en la vida. ¿Querés verte qué pasó cuando llegaste a Broadway? A ver. Vamos a verte, a ver. ¡Llegamos! Yo me lo tomé muy a pecho, así que hoy vine a conquistar esta ciudad, Nueva York. No se puede creer esa alegría niñada, es una nena que está feliz, contenta, que llegó a la cuna, ¿no?, del éxito. ¿Puede haber algo más hermoso? No, fue muy emotivo. Fue... ¿Qué pasa? Mira, uno no tiene dimensión si no estás ahí del tamaño de esas pantallas. No, sí. Por eso te lo digo, porque me emociona a mí. Mira, casi te diría un poquito de envidia. No, vamos juntos la próxima. Nos un poquito de envidia me gustaría. Una Navidad allá, nos debemos. Quizás si tenemos éxito con este programa, ¿no?, nos podemos ir juntos. Pero ya decretalo, ya está, sí, ya es un hecho. Yo creo mucho en el decreto, ¿eh? ¿Vos también? 100%. Sí, sí. Bueno, pero perdón, me decías que... No, fue una emoción muy grande, fue realmente una emoción muy grande. También muchas de las imágenes que aparecen ahí, bueno, Caras fue testigo y me acompañó. Todo el tiempo. Bueno, nosotros que... también queremos contar algo, ¿no? Porque tenemos un secreto. Ella se ha caracterizado a lo largo de su vida y como profesional de hacer producciones fabulosas, siempre con un cote de romanticismo, de renacentismo, de erotismo. Y un año me convocó para hacer una producción que nunca, después no sé qué había pasado, justo algún problema de salud, no sé qué, no lo pudimos hacer, pero bueno, ya dentro de poco lo vamos a hacer, que era con todo un estilo medio de cabaret ¿no? Siempre fuiste muy esteta. Sí. Con respecto a las fotos, a las producciones, a lo que querés contar, a lo que querés decir. Y eso se nota en cada una de las fotos, se nota, es algo muy significativo. ¿Vos le prestás atención a eso? Mira, ahí estamos viendo fotos tuyas. Ahí estamos viendo. Sí, soy como... Sos una loba, mirá lo que son esas fotos. La mayoría de las... De las producciones las armo en mi cabeza primero. En tu cabeza, sí, ¿no? Esa cabeza paz. Tremendo. Tremendo, es un fuego tu cabeza. No tiene paz, es verdad. Sí. Pero sí, por mirá por lo que es, qué hermosura. Bueno, esa salió en Caras para... Para Navidad. Decimos para una Navidad. ¿Hay pudor, es que por ejemplo? ¿Hay un momento donde te da pudor algo o no? ¿O te concentras y decís... Me concentro, quizás si lo pienso, por ahí me da más vergüenza ahora verme que en el momento que lo estoy haciendo. O me pasa cuando me escucho hablar, a veces no me gusta escucharme, porque sí me da como... ¿Por la voz o por lo que decís? No, me da vergüencita, como... Yo no creo que eso, sos mentiroso. Yo creo que sos mentirosa. Yo soy tímida, que no lo creo. Crean. La verdad, no le crean, no es tímida. Ahora, tengo una pregunta hablando de eso, ¿no? Digamos, cuando eras niña, que hay una imagen muy hermosa y muy enternecedora de tu niñez hermosa. Cuando eras una... Mirate la nenita ahí. La nenita, 4 años. ¿Qué estabas ahí? ¿Ya estabas producida? Ya estaba en las tablas, ya estaba actuando. ¿Qué era esa niña? ¿Cómo era esa niña? Contame, ¿cómo era esa Verónica? Mira, me pasaba esto, o sea, desde chiquita era como muy inquieta, muy que quería hacer todo. En esa ocasión, que realmente tenía 4 años, estaba en jardín, yo hacía doble show. No. Porque tenía esta presentación con todos los chicos y después aparecía, me cambiaba y aparecía en otra obra del colegio. Vos querías sobresalir. O sea, ya lo tengo incorporado. Sí. Es y esta tremendo. Construcción de Verónica de la Canal, ¿no? Que no solamente tiene que ver con el ADN de su ropa, sino que tiene que ver con todo, con el pelo, con el maquillaje, con esa piel
casi cristalina, con el aroma a rosas, que siempre estás con ese aroma tan, tan particular. Uno siente ese aroma y dice, ahí viene Verónica de la Canal. Es una construcción. Sí. Digo, ¿costó, cuesta, lo disfrutás, lo padecés? Porque estar todo el día así, digo, no sé, montada debe ser. En realidad lo disfruto muchísimo. Lo disfruto muchísimo. Fue una construcción, a ver, uno se va como autoconociendo. Cuando sos chico, por ahí uno no toma mucha conciencia o seguís más a la manada, como digo yo, de lo que hacen todos tus amigos. Una igual, estándar. Exacto. Pero ya ahí yo ya marcaba un poco la diferencia, o sea, siempre me gustó tener la piel blanca, siempre me gustó usar mis rulos, viste esto de que, bueno, sos el pelo lacio, entonces se alisan el pelo. No, yo... Eras rebelde. Claro. Y en esa rebeldía, por ejemplo, y en ese momento, siendo una niña, ¿hubo una especie así de bullying o por ser diferente, por...? La verdad que no. O si lo hubo, nunca me di cuenta, porque viste que yo soy un poquito colgada. Sí, poquito. No, la verdad es que no. La verdad es que, de hecho, te sigo teniendo amigas de la secundaria y nos seguimos viendo. Siempre fui muy fiel a lo que me gustaba. No lo pensé de otra manera. No es que a veces me preguntan, bueno, pero vos sos así y en tu casa, como, o sea... mi casa, vos a través de las fotos y conoces, mi casa es como un reflejo de mi persona, no es que soy diferente. Tal vez estoy un poco más relajada, me gusta mucho estar descalza, pero digamos... Porque generalmente estás con unos tacos que miden ¿cuánto? 15. Pero que también me gusta mucho y disfruto muchísimo, ¿eh? Pero lo traigo también yo creo que viene con los genes de cada uno, o sea... ¿Los tacos los usás solo para caminar o también para cuando estás en posición vertical? Yo tacos uso para todo. Me da vergüenza, de verdad, no lo puedo creer, es tímida, no lo van a poder... Es tímida, es tímida. Pero escucha, ¿y cuál es la relación con los hombres? ¿Cómo fue tu relación con los hombres durante tu adolescencia, siendo una chica diferente, siendo una chica distinta? No, súper bien. Fui a un colegio mixto, acostumbrada a estar... O sea, tengo un hermano varón, con sus amigos. ¿Eras siempre muy noviera? En casa. Sí. ¿Tenías siempre, siempre romances? Siempre de novia. Siempre. ¿Vos elegías o te elegías? El jardín de novia. Sí. Siempre pícara. Siempre de novia. Oye, ¿y vos los elegías a los hombres? Sí. ¿Sí? ¿Por qué decís tan segura? A veces el hombre puede elegir. ¿O vos crees que es la mujer la que elige? No, creo que hay una química que se da, ¿no? Es una química que se da, pero vos más o menos... ¿Pero vos tenías química con todos? No, la suerte que por ahí tuve es que la persona que me gustaba también yo le gustaba. Porque viste que a veces te igual puede pasar. Igual sos muy encaradora, ¿o no? No. Soy como chapada la antigua en eso, ¿eh? Pero me parece que con tus modos tan así, tan como tímidos, y me parece que encarás y ahí agarrás a la presa. ¿Decís? No sé, no. Me parece. No. Escúchame, y bueno, ¿tuviste un matrimonio o tenés un matrimonio? No sé, la verdad que te pregunto porque no sé. ¿Seguís casada? Sí, todo enorme, todo como siempre. ¿Hace cuántos años estás casada? En realidad todavía no me he casado. Sí, pero una construcción familiar. Sí, ustedes fueron testigos de mi embarazo, del nacimiento de Valentino, del crecimiento de Valentino. ¿Y por qué no vamos a ver algunas imágenes en tu casa con tu niño? Mira el niño, no, todavía. El niño ahora, claro, me saca dos cabezas. Mira lo que es. Mira lo que era. O sea, ahora esa foto es imposible que la podamos hacer. Claro. Pero además él, tan compañero, recuerdo los preparativos de esa producción, sí. en cuanto a lo que tenía que ver con, le encanta la música, tu casa es divina, tu casa de verdad es una Verónica de la Canal, sí. ¿No? Es el arte en su máxima expresión, es fabuloso. Sí. ¿Y hoy cómo está? ¿Cuántos años tiene? Ya tiene 15. O sea que detesta las fotos, no, como que le da vergüenza todo lo que hace la mamá.
Sí. Mm. Y sí, está en esa etapa. Todo, todo. Mamá no hace esa foto, mamá, o sea, es, o sea, le cuesta, él me ve como su mamá. Sí, sos la mamá. Exactamente, entonces, claro, todo lo otro como que no lo incorpora. Sí. ¿Entendés? Y se lo haces entender, tratás de explicárselo. Se lo explico. Se lo explico y le digo, mirá, o sea, esto es mi carrera y nunca voy a hacer nada que lo dañe o que lo avergüence, pero sí tiene que entenderlo. ¿Nunca te propusieron hacer Playboy? No, me propusieron hacer sex. Mm. Ah, mirá. Sí. Te veo. Sí, te veo. No, pero yo no me veo, no me veo. ¿No te ves? No. ¿Te puede más ahí la timidez o lo haces por pudor, por tu hijo, por qué? Yo en verdad soy tímida, ¿eh? Mm. Sí, pero sos una tímida rara, sos una tímida sensual, sos una tímida que conecta con otras cosas hermosas. Sí. Viste que a veces que son los tímidos. Si fueras tan tímida, no hubieras llegado a donde llegaste. No, obviamente. Si fueras tan tímida, no hubieras llegado al Met. Pocos diseñadores en el mundo logran llegar al Met. Es verdad. Que es como, bueno, como la consagración de la moda. Y ella lo logró. Miren si no. Vamos. Qué linda mujer. Bueno, ahí hay igual. Yo, además de felicitarte, también hago una lectura, ¿no? Ese juego con la modelo, ese juego de ambigüedad, de cercanía, casi sexual. No sé por qué hoy me da por llevar toda esta mujer pasó a la lectura. Pero bueno, es que sí, es que tengo una bomba increíble. Digo, jugás mucho con la ambigüedad. Sí, claro, me re divierto. Creo que esto, ¿no? O sea, esto que te decía, que la moda tiene que ser lúdica y que hay que jugar. Pero vos jugás vos jugás cuando nadie se animaba a jugar. Porque yo recuerdo la primera vez que te conocí hace muchos años, que quedé totalmente enamorado de Verónica porque tenía en su atelier unos cuadros donde estaba como si fuera la última cena, pero con toda la familia de ella, el abuelo, el padre, el tío, el asistente, y todos producidos como si estuvieran en Roma. Sí. Después era como una gran comilona, todos tirados. Yo dije, ¿pero cómo? Y era toda la familia de ella. Puse a toda la familia y al equipo de trabajo. Hermoso. Es real. Pero bueno, lo que te quiero decir es esto, ¿no? Digamos, no tener prejuicio. Bueno, pero creo que es una manera, mira, es una manera de expresión y me parece que el arte, a vos también, que lo disfrutás y te gusta tanto, es una forma de expresarse, ¿no? Uh-huh. No es nada que sea, que incomode al otro, sino de hecho... Uno sabe el límite, ¿no? ¿Viste? Se lo sentís. Exactamente, y siempre teniendo como el buen gusto y jugando con eso, ¿no? Ahora, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, ella haya creado una moda que viste a una madrina, a una novia, y ha vestido a Lali y a Tini, ¿no? Digamos, dos referentes, digamos, sí, de la juventud, de la nueva era, de lo pop. Digo, ¿cómo entender todas las generaciones? Bueno, eso es algo que me encanta, la verdad. Yo te cuento, la primera persona que yo vestí cuando empecé mi carrera como diseñadora fue a Mirtha Legrand, pero automáticamente
a Catherine Fulop. Ajá. Y vos fijate, las diferencias. Y ahí dije, bueno, es interpretar al otro, porque es lo que te hablaba de la esencia. Mientras mantengas la esencia de lo que yo quiero contar, se puede contar de diferentes formas. Y cuando hiciste, por ejemplo, este hermoso saco y sí. esta camisa, esto es como de un corsé, parece como si fuera la tela de un corsé, sí, ¿no? Sí, ese es un brocato italiano. Divino. Pero es de un corset. Se puede hacer un corset. Porque tiene el sello tuyo absolutamente. Sí. Y hablando de estilos y de. Bueno, creo que tiene que entrar otra vez mi secretaria. A ver. Lolita va a entrar. Tenemos algo para vos. Espero que te guste. Qué lindo. Sí, ahora te voy a contar qué es. Y Lola está espectacular. Pero primero, antes de hablar. Hola Lolita, gracias. Este es para mí. ¿No? Buah. Mirá lo que tiene Lolita, gracias. Para vos. Mirá lo que es. Ay, por Mira, favor, te voy a contar. Es una línea de lapiceras Héctor Maugeri by Alejandra Tarica. Especialmente realizados para nuestros invitados. Es bellísimo. Es muy para vos. Muy para vos. Miren, llena de diamantes. Es divino. Y hoy lo que tenemos es este. Ay, mira, quiero mostrar. Préstame esto que los voy a mostrar. Miren lo que yo recibí, que es hermoso. Miren este precioso. Almohadoncito. Bordado H&M, Héctor Maugeri con un dragón de un amigo querido. De Velvet. Sí, escúchame, ¿no sabes quién es? Es divino, de Javier Sayach. Gracias, Javier. Precioso. Gracias. Estoy recibiendo un montón de regalos, qué suerte. Me encanta hacer televisión porque recibís regalos. Escúchame, tiene un look espectacular. Y ¿te es gusta? Un look, me encanta. ¿Por qué no te vemos? Pasá por donde quieras, lucite. Qué preciosa caminá. Es ella. Pero por favor, Loli es lo más, divina. Una modelo espectacular. Contame ese modelo de Loli. Bueno, mira, esto es parte de la última colección. El color, bueno, tiene mucho que ver conmigo. Es un rosa empolvado, como me gusta decir. ¿Ves que sos una provocadora? Y está todo bordado a mano. Quiero destacar eso, porque realmente, o sea, no es que esto tiene que ver con mi sello también, ¿no? Todo lo que se ve bordado, todo lo que se ve intervenido, todas las mezclas de texturas, es algo que yo lo incorporé de toda la vida. Y esto está todo bordado a mano. Y tiene plumitas, y tiene piedras, y tiene transparencias. Exacto. Juega con la sensualidad de la transparencia, pero se ve lo que se puede ver. Mira, y también tiene unos zapatos espectaculares, ¿no? Y los zapatos también son de mi colección. Todo, tenés todo. Son divinos, con color. Mirá que Loli tiene 17 años, no creo que le hayas puesto portaligas, ¿no? No le puse. Buah. Es más, la cuidé, le pusimos un culot todo bordado también, pero no lo vamos a mostrar. Bueno, no se quede tanto tiempo en pantalla. Ya va. Muy bien, felicitaciones. Le damos un aplauso porque la verdad es una modelo espectacular. Loli es espectacular. Dicen que, por ejemplo, menos es más. En tu caso, ¿más es más? Más es más y más es más. Por supuesto. Pero claro que sí. Pero es así. O sea, igualmente creo que todo tiene que tener un equilibrio. Pero si menos es más, no existiría Versalles ni el Renacimiento. Bueno, y además también quiero contar al público que ella tuvo la dicha de encontrarse nada menos con Jean-Paul Gaultier y con Karl Lagerfeld, que me parece que son dos, bueno, por supuesto, musas de la moda mundial. Referentes, ¿qué pasó? Contame, por favor. Maravillosos. ¿Qué te dejaron? ¿Qué impronta te dejaron? Mira, con Jean-Paul Gaultier yo fui a presentar colección a París y cuando lo vi a Jean-Paul Gaultier creí que me desmayaba ahí, porque realmente es un referente de moda, de provocación, de impronta, de personalidad. Y fui a saludarlo muy tímidamente y él me dio la mano y me dijo, colega. Wow. Y para mí fue como, dije, la grandeza, ¿no? Imagínate, un diseñador súper consagrado. Yo estaba dando mis primeros pasos y no me lo voy a olvidar nunca. ¿Y Karl? ¿Karl Lagerfeld? Y Karl Lagerfeld. Sentir esa energía de ese hombre, por Dios. Eso que vos decís, la energía. Además, lo que me sucedió fue que cuando lo vi dije, es la foto de la revista. ¿Viste esa gente que es exactamente? Que la tenés tan registrada. Igual, no te defrauda, es lo que vos ves. Dame la mano. Sácate el guante. Dame la mano.
es pura energía. Vamos a hacer un corte y volvemos. Tenía razón, es energía. Aire, uy, perdón. No, es que le estaba diciendo a la señora Verónica de la Canal que su piel es tan cristalina, no es tan suave, es tan. Y tengo, en realidad, más allá de lo que te quería comentar es que más allá de esta sensualidad y de este impacto que tiene tu presencia, te agradezco que te hayas venido con esto que es soñado. Todo para vos. Soñado. Igual cuando estás en jean, y torerita, sos un fuego. Pero me imagino que en tu casa también, como vos dijiste, estás relajada. Sí. Estás relajada. Estoy relajada. Entonces, queremos compartir con ustedes un momento en la vida de Verónica de la Canal, relajada, en la cocina. ¿Lo vemos? A ver, cocinando. Muy relajada. Muy relajada. Se te ve muy relajada. Pasó. Mirá lo que es comiendo pizza. Muy bien con la piernita, ¿no? ¿Qué tipo de pizza te gusta? Mira, te voy a decir algo. Soy fanática de la pizza. Y de las más. Mira, y también ahí estás amasando. Es mi comida preferida. Me gusta. Toda, me encanta la clásica y todas sus variantes. Sí. Soy muy fanática. Sí, escúchame, te quiero. Y amo cocinar. ¿Sabes cocinar? Me gusta muchísimo cocinar. ¿Sos buena o sos medio? Dicen que soy buena. ¿Quién dice? De los que comieron mi comida. Muchos te voy a invitar a comer. Para, te voy a invitar a comer. ¿Muchos comieron tu comida? Un par. ¡Ay, cómo me gusta esto! Si tuvieras que, por ejemplo, embotellar tus pasiones, embotellar tus pasiones y convertirlas en una fragancia, ¿cuál sería? Bueno, mira, sería una fragancia que huele a rosas, no solo porque me encanta ese color, como recién vimos el vestido de Lola, esos tonos rosas empolvados, que me parece tan femenino, sino porque a mí me transporta a la casa de mi abuela. Yo entraba cuando era chiquita y había un olor a rosas muy particular, pero era como un té de rosas. Y me contó una mezcla que ella hacía, que eran pétalos de rosas con unas gotitas de coñac y pimienta. Mira. Y con eso, si lo hervías, te daba un aroma muy particular. Entonces, eso sería mi fragancia, ¿no? Ese el muy femenino, muy femenino, con sensualidad y con picante. Exactamente. Porque la vida tiene que ser así. ¿No es cierto que sí? Y además también la gente que te conoce, la gente que ha visitado en tu mesón, siempre tenés un aroma a rosa. Bueno, intenté como replicar un poco la ropa, inclusive cuando sí, vos la entregás, cuando ¿no? Cuando la entrego, todo va con ese aroma de las rosas. Intenté replicar un poquito lo que yo tengo en mi inconsciente de la casa de mi abuela. Yo tengo ese olor, esa fragancia. Y bueno, hicimos como varias búsquedas para poder lograrlo, porque es muy difícil explicarlo, porque yo lo tengo en mi cabeza, en mi recuerdo. Sí, tenés recuerdos olfativos. Sí. ¿No? ¿Sos de los aromas? Soy muy de todos los sentidos, soy muy sensorial. Los aromas, el tacto. O sea, cuando yo empiezo una colección, necesito como. Si me ves trabajar, yo necesito tocar los géneros, a veces los desparramo por todo el atelier, tengo como que vivenciarlos, no es que tomo como una sentirlos hoja, vivos. Sí, yo necesito, me los pongo en el cuerpo, o sea, soy muy de todos los sentidos, por eso cuando presento las colecciones es un todo.
No, o sea, es que recuerdo una anécdota que me hizo, me disparó eso, ¿no? Liza Minnelli, cuando le hizo una entrevista, me comentó que cuando estuvo en el teatro tenía que hacer hizo como 15 funciones en el Radio City de New York, uno de los teatros más increíbles y más enormes. Ella se sintió invadida por ese escenario y le dio miedo. Y lo que hizo fue acostarse en el escenario, sobre el piso del escenario, y se puso en posición fetal, sola. Necesitaba ese contacto de escenario para poder salir con grandeza. Ajá. Y no sé por qué me llevó eso que vos haces, ¿no? Ese trance que tenés con tus telas, con tus plumas, con tus... la verdad. Yo necesito hacer eso antes de empezar una colección. No es que digo, bueno, agarro un lápiz, una hoja y hago un boceto y ya está. Y cuando, por ejemplo, un vestido se va, ¿qué pasa con esa cara? ¿Por qué? Porque hay algunos que no se van, como el que tengo puesto. ¿No hay nada, manera de venderlo? No. Hay cosas que algún momento haré un museo y los mostraré. Qué buena idea. Pero sí, pero no, hay muchos que no los puedo soltar. Porque tiene algo que ver con él. ¿Y por qué este no, por ejemplo? Mira, este lo hice... hace un ¿Te puedo par pedir de que años? Me lo cuentes parada para que si la Pero cámara claro. te recorre? Porque no sé, dice, hay un montón de está escrito, no sé, explícamelo. ¿Acá está bien? Ahí está. ¿Me lo pueden tomar bien ahí? Ahí, mírate el monitor, vos fijate. Ahí, ¿no? Sí, ahí yo creo. Mírate hermoso. Bueno, esto está todo pintado a mano, ¿sí? Está todo pintado a mano, ahí. Y tiene todos poemas del Cantar de los Cantares del mío Cid. No. Tiene todas cartas de amor. Ah, bueno, no. Se pueden ir leyendo. Y estas cartas muy apasionadas. Y lo hice, realmente lo hice hace muchos años, y es un vestido que... ¿La letra de quién es? Que me trajo de una artista plástica que me interpretó y que lo pintó todo. Hermosura. Y esto tiene la pluma, no me acuerdo, porque creo que está en este lado. No, ahí está. Acá, ahí está la pluma. ¿Y cuál es la frase que más te impacta de estos poemas? Tiene un lazo atrás, ¿no? Tiene un lazo. Ahí lo vemos. Ahí se ve bien. Sí, perfecto. Y tiene toda la botonadura, como se usaba en el Renacimiento. Hermoso. Que es a la mitad. Se ajusta de abajo hacia arriba y de arriba hacia el centro para achicar la cintura. ¿Puedes respirar? Pero por supuesto. Mis corsets son los más cómodos del mundo. Te decía, ¿hay alguna palabra, alguna frase, algo que especialmente te interesó volcar? Empecé con una que no sé si es... dónde estará, ahora no lo recuerdo. No importa, momento pero lo que tenía, recuerdes. Que decía... Te amaré, mi señor, el cantar de los cantares. Ahora ya me lo olvidé, pero bueno, ahí te dije como al principio. ¿Sos fiel? Por supuesto. Se quedó muda. ¿Cómo me miró? Como toda taurina. ¿Cómo es la taurina? No sé cómo son. No sé los signos mucho. Y voy a querer que me explique cada uno de mis invitados cómo son los... ¿Porque a través de los signos? ¿Hablan de los signos? Ah, no. Porque yo soy sagitario. El sagitario tiene como un perfil muy bajo. Y dice, pero ¿y cómo? Vos tenés un perfil muy alto. Yo creo que está deformado el signo o lo que yo soy a través de mi trabajo. ¿Cómo sos vos? Igual Sagitario no tiene un perfil bajo, ¿eh? No, pero... ¿Decís? Sí, no sé. No, igualmente... Yo, por ejemplo, mis amigos de Sagitario, por ejemplo, Gustavo Yankelevich, es de Sagitario y es un hombre que siempre está por detrás. Es generador de todo, va para adelante, el sagitariano no para. Sí. Pero tiene como un detrás de escena. Ok. Digamos, yo creo no sé, yo me olvidé lo que era ser tímido, ¿sabes? Con claro, los años me olvidé. Muy pocas veces me pongo colorado. ¿Querés que me ponga colorado? ¿Quieres que me ponga colorado? No. Bueno, decime cómo es la taurina. No, y somos muy perseverantes, testarudas. Vamos como, ¿entendés? Y vamos por lo que queremos y... ¿Pica cerebro? No desde ese lugar, porque a mí me gusta como respetar los espacios de todos, pero si quiero algo, voy por eso. Pero siempre teniendo respeto hacia la gente que me rodea. No voy como pisando cabezas. A eso me ¿O te refiero. Pones muy nerviosa y querés poner un límite, levantás la voz o calladita?
más suavecito. Depende. Igual, ¿sabes lo que me pasa? Yo tengo como mucha paciencia. Y cuando ya se terminó la paciencia, es como que... Sí, puede ser que no hable más, pero no hablo nunca más. Cuando cortas con alguien, cortas para siempre. Corto. Eso a mí me pasa también. Eso a veces, no sé si está bien o mal, pero doy vuelta. ¿Sabes qué? Trabajo en una revista, siempre digo, trabajo en una revista, sé fácilmente dar vuelta a la página. Bueno, eso decía mi papá. Mira, para avanzar en la vida, si hay algo que no va, hay que dar vuelta a la página. ¿No seremos familia? ¿Quién te dice? Bueno, otra vida. Y en otra vida, alguien que... No, bueno, en esta vida, pero quiero decir, alguien que consagrada en Hollywood, una de las mujeres más amadas, fue Marilyn Monroe. Amás a Marilyn, ¿verdad? Divina. Mírenla a Verónica, tributo a Marilyn Monroe. Mira esa foto, ay, por sí. favor. Bueno, esa mirá, foto... Mira. Mira, no, es emocionante. Es que ¿eh? Siempre me fascinó esa foto de Marilyn y dije, bueno, vamos a hacerla. Me la hizo Diego Raimondo. Diego La Roca. Diego La Roca te va a dar un... ¿sabes no, Diego qué? La Roca. Diego sí. La Roca. Diego Raimondo fabuloso, es un artista plástico sí. que Diego La Roca es fabuloso. Bien. Trabaja sí. también para caras. Fabuloso. Y, muy talentoso. Pero esa Marilyn, ¿no? Esa Marilyn, elegiste una Marilyn despojada, una Marilyn descalza, una Marilyn frágil. Pasás de un lado al otro. O sea, las imágenes que veíamos antes era una mujer fatal que se comía el mundo, se comen los hombres, lo que venga. Y acá es, digamos, en su vulnerable. Bueno, es que soy un poco de todo, ¿no? Tengo como... Todas esas fotos hablan un poco de mi personalidad. Y a veces estamos más vulnerables. ¿Sos cara? Por supuesto que estoy diciendo tus prendas. Soy fanática de caras. No, a ver, el arte no tiene precio. ¿O no? Muy buena respuesta, porque lo tuyo es arte. Yo sí, intenté siempre que lo mío se... Mira, así hay algo que ¿sabes que hay una imagen que no pude encontrarla? Una vez nos encontramos en tu mesón a tomar quería, el té. Quería esa imagen. Te juro que la gente no lo podría creer. Yo estaba con un sombrero sí, y vos estabas como vestida de Napoleón. Sí. Y estábamos hablando y alguien nos tomó la foto y es como si fuera... Diego nos tomó la foto. Diego, pero lo que quiero contar es que uno ve esa foto y parece como del siglo pasado. Como si se encontrara Napoleón Bonaparte con, no sé, fue fabulosa. Y aparte parecía... recontraarmada y nada. No era así. Y estábamos ahí tomando el té, hablando, sí. Bueno, buah. Cosas que no se pueden contar. No por ahora. Tal cual. Bueno, estábamos diciendo que lo tuyo es arte. Es que siempre intenté que las prendas tengan eso, ¿no? Como que sean atemporales, que puedan pasar de generación en generación. Me ha pasado que le hice el vestido de novia a una mamá, o en ese momento una chica, y ahora volvió con su hija de 15 años que iba a usar su vestido. Ahora vos eras joven en esa época y seguís siendo joven y pasan las generaciones. Yo creo que algo de vampira tenés. De hecho, yo me acuerdo que había imágenes en alguno de tus ateliers medio como vampiresca, medio de Dracu, ¿no? Hicimos, ¿te acordás que hicimos? ¿Viste? Dracanal, que Dracanal, ahí está, Dracanal. Eran 10 años de carrera mía y 20 años que de Drácula. De Drácula. Y eso fue maravilloso. Sí. Eso fue maravilloso. Sí. Y ahí vos me diste muchos tips para posar. ¿Sí? Me acuerdo. ¿Sí? Sí. Yo me acuerdo de todo. No cuentes todo, por favor. Así nos reservamos para otro programa. Bueno. Te iba a decir algo. Vos instalaste el rosa como el sentido de la femineidad, ¿no? Pero con estos cambios de eras y de pensamientos, hoy el rosa también es un color, digamos, que le va al hombre. Uh-huh. ¿Qué pensás de todo esto, de la ropa sin género? ¿Vos sos una constructora también de ropa sin género? ¿La puede ser un hombre? ¿Hacés ropa para hombre que la puede ser una mujer, un hombre? Mira. ¿Tenés una cápsula de ese tipo de...? Sí, tengo un en la tienda online, que es toda la línea como más de prêt-à-porter. Tengo muchas cosas que son genderless o sin género. Me parece
me encanta la idea, me gusta muchísimo, o sea, creo que los colores, tenemos que usar los colores que nos queden bien o que nos gusten y no son ni masculinos ni femeninos. ¿Te gusta un hombre vestido de rosa? Amo. De hecho, hace muchísimos años, en una presentación de un desfile, lo cerró Hernán Drago con un traje rosa. Mira. Pero te estoy hablando... Una visionaria, o sea, un barbecue, pero ya era hace muchos años atrás. Sí, muchos años y salió con un traje todo rosa y en ese momento fue como... ¿Pero el hombre está preparado para esos cambios? ¿Vos qué sentís con respecto a la moda? Sí, ¿no? yo creo que ahora ¿No ya es el hombre argentino un poco más conservador? En realidad en Argentina todos son un poco más, hablo en general, hombres y mujeres, son un poco más conservadores. Viste que... esto que hablábamos de la Met Gala o de otros tipos de premios de afuera, siempre van como un poquito más jugados, hombres y mujeres me refiero. Acá todavía cuesta un poco, creo que tal vez por el qué dirán, le tienen como miedo a la crítica y hay que arriesgarse más. Ahora te digo una cosa, por ejemplo, vos cómo ves a un hombre con faldas, una falda de Verónica de la Canal, ingresando. Me encanta. ¿Vos no le quita masculinidad? Para mí no, todo es cuestión de actitud. Mira, el corset, o el corselete, mejor dicho, el corselete es el que va debajo del busto y se usa con camisas, con los sacos arriba. En la época ya del Renacimiento, en la época de Catalina de Medici, en el 1700, todo el mundo tenía que entrar con corset a la corte, hombres y mujeres, y niños a partir de los 7 años. Si no, no te dejaban ser parte. O sea, y eso es una prenda genderless. ¿Te puedo hacer una pregunta íntima? Por ejemplo, en la intimidad, ¿usás corset? Siempre uso corset. Me río porque ella es una cosa así que siempre da provocación. Hubo una... y hablando, ¿no?, de Met Gala y demás, por supuesto que no nos podemos olvidar de la gala de la revista Caras. Cuando cumplimos 30 años, la consigna fue el rojo. Todas de rojo. Y así ingresaba Verónica de la Canal. Mírenla. Mirá lo que es eso. Contame, por favor. Contame qué es esa mujer. Casi que mira que me vengo con ese vestido, ¿eh? Me lo hice especialmente para la gala, por supuesto. Siempre ha sido el impacto. Si hubo una mujer que impactó a través de los 30 años de las galas, siempre fuiste vos. Ay, gracias. Sí, con tus... O sea, vos pusiste mucho siempre cuando nadie se atrevía a poner mucho. Sí, ¿no? Es verdad. Es un corset en terciopelo, velvet red, red velvet. Pero además, mira, parece una postal navideña, ¿o no? Es que sí, es que era divino ese rincón con todos esos mega globos maravillosos. Y, sí. Y bueno, le quise poner un poco de modernidad también al corset con algunos detalles un poco más rockeros, por decirlo de algún modo, y la falda gigantesca de tul, hermosa. Que amo el tul, me parece un género tan noble. ¿Y qué pensaste, por ejemplo, de estos vestidos tan fabulosos combinados con zapatillas? Yo la zapatilla de esa isla, yo no tengo zapatillas. Ajá, mira. No tengo, o sea, no sé, te voy a hacer deportes con botas. ¿Pero siempre estás con tacos? Sí, o si te uso un borcego, pero no tengo zapatillas. Nunca compraste zapatillas, nunca te interesó, nunca. Por lo cual, obviamente, esto de incorporar a la moda la zapatilla... Hay que saberlo llevar, yo realmente no me siento cómoda desde ese lugar. Veo gente que usa las zapatillas y les quedan fabulosas y aparte hay unas zapatillas que realmente son increíbles. No lo tengo incorporado con mi moda porque no me siento identificada, pero sí hay gente que realmente lo sabe llevar y muy bien. Vestiste a Tini y vestiste a Lali. ¿Lali o Tini? ¡Qué momento! No, eso no se hace. No, pero no por una no, mejor que otra, sino por quién crees, vamos a hacerlo así, mira, quién crees que representó mejor o cómo representó, mira, te voy a ser bueno, cómo representó Tini y cómo representó Lali tu arte. ¿Viste? Te salvé. Me encantó. Te salvé. Eso es un amigo. Mira, el tema es así, tiene que ver con las personalidades.
realmente todo lo que le he puesto a Tini, le he acompañado desde toda su transición de Violeta a Tini. Toda esa transición, que fueron varios años... De niña a mujer. Exactamente, la acompañé en su carrera y fue maravilloso y acompañarla desde ese lugar y ver cómo se iba transformando fue maravilloso. A Lali ya la vestí desde un lugar más ya plantada en el escenario. Entonces, Lali tiene un desenfado que yo me siento muy identificada. Uh-huh. Es muy transgresora, ella va para adelante uh-huh. y te combina cosas. Quizás lo que imagino, por ahí me equivoco, ¿no? Pero siento que Lali ya sabe lo que quiere y va con una idea muy precisa y sos vos la que construís a través de tu arte, pero ella sabe perfectamente lo que quiere y que por ahí Tini se deja llevar más por... necesita más de tu diseño. Sí, puede ser un poco eso. Lali es como una persona que... pues te doy un ejemplo. Yo había hecho para el cierre de un desfile un vestido todo en vinilo cristal, un género, o sea, no se usa para ropa, digamos, no es ni un género, es como un plástico, por decirlo de algún modo. Y yo tenía ganas de hacer algo como si fuese un vestido de alta costura, pero totalmente transparente. Fue algo, un gusto que me di, que me encantó. Y Lali lo vio y dijo, yo quiero esto, y lo usó para el cierre de un recital, y lo usó, o sea, ella ve algo y sabe perfectamente lo que vos decís, ¿no? Tiene como muy claro lo que quiere transmitir. Y es como más arriesgada a la hora de vestirse. Te pregunto, y quiero que me digas la verdad, generalmente muchos actores, actrices, modelos piden ropa prestada para una producción, para otra, ya me lo respondiste por tu cara. Sí. ¿Lo devuelven o tenés que llamar por teléfono vos para decirte, perdón, tenés mi vestido, ¿por qué no me lo traes? No, la verdad. La mayoría realmente lo devuelven. La mayoría, pero algunos... Devuelven. Siempre alguien un poquito más colgado. Que se olvida. Que se lo olvidó dentro del placar. O que se fue de viaje y mi asistente y el asistente no lo encontramos, o sea... ¿Existió alguna vez alguien que no te devolvió una prenda? No me acuerdo. Seguramente que sí, ¿eh? A lo largo de todos estos años es muy probable que sí. Yo igualmente lo que prefiero es que me digan, mira, la verdad me gustó mucho, o me acompañé en un momento, no sé, que recibí un premio y que me lo quiero quedar. O sea, y ahí para mí es muy gratificante, o sea... Claro que sí. Pero prefiero que me lo digan. Sí, no, es muy... Pero por lo general tuve suerte, todo el mundo... Te estaba observando lo bien que te manejas con los guantes, ¿no? Digamos que también es otro detalle que no es menor. ¿Por qué los guantes? Creo que es un complemento que le da como... Sentía que este color como más sangre, más pasional. Y mirá qué conectados que estamos con el color, sí, con todo. Sí, bueno, nada es casual en la vida. Realmente estos son como mis colores también, ¿no? O sea, tengo la gama de los rosas y el empolvado y después tengo este dramatismo. Deja de decir empolvado porque... Deja de decir empolvado porque este es un programa familiar. Es como un rosa que le echas como un talquito arriba. Ah, entonces quedó como... Es como vintage. Ah, no es el color puro. Claro. A eso me refiero. Ah, perfecto. Ahora sí. Y después como todo este dramatismo, ¿no? Me gusta mucho el tema... Bueno, en la última colección que presenté hace poquito se llamaban Cartas de Amor en Tiempos de Guerra. O sea, me gusta mucho esto del papel, de la escritura, de esas cartas que se mandaban, de que esperabas que lleguen. Romántica. Total, 100% romántica. Sensible. Claramente. Llorona. Mucho. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué te conmueve? Me conmueven muchas cosas.
Soy como, tengo como mucha sensibilidad y me hace, mira, me hace muy mal, si te digo, de cosas que me conmueven, me conmueve desde, no sé, algo muy simple, un gesto muy sencillo de lo cotidiano, hasta, por ejemplo, no sé, ver la gente que sufre, ver los chiquitos en la calle, eso me hace muy mal. Eso me sensibiliza muchísimo y quisiera como poder hacer algo para ayudar a todos y a veces no se puede. Y hablando de eso, ¿no? De los momentos duros, si tuvieras que arrancar una página de tu vida dolorosa, ¿cuál sería? La muerte de mis padres. Uh-huh. Eso para mí es algo que todavía lo veo en terapia, porque por las formas, porque bueno, eran tan compañeros míos, tan, como yo siempre digo, ellos criaron a Valentino y yo lo malcrié. Entonces, realmente es algo que todavía no... ¿Te comunicas con ellos? ¿Hablas? Todo el tiempo. ¿Sí? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo creo que ellos nos escuchan, creo que están ahí. Es muy hermoso de la manera que hablas y de la manera que te brillan los ojos y la sensibilidad que tenés es... Es muy, la siento yo acá, uh-huh. Saber que están tus papás, ¿no? Sí. A pesar que es en otro plano. No, y me han dado señales de que están. ¿Sí? Sí. ¿La sí, última sí. señal que te dieron, cuál fue? Mira, me pasó algo en Navidad. Viste que nosotros amamos la Navidad. Sí. Uh-huh. Bueno, yo siempre recibo a todos en casa y me gusta agasajar y preparar todo y cocinar. Uh-huh. Y me senté con... armé un living y cada uno se sirve la comida y me gusta esto de poder interactuar y que sea más relajado. Y me siento y estaba con mi plato para comer y veo que tengo sobre... Yo tenía puesto unas sandalias verdes, un papelito rojo. No. Chiquitito. Entonces digo, ¿de dónde salió este papel? O sea, no había nada. Y lo agarro así, muy chiquitito, y con una letra que no era de nadie de los que estábamos ahí, estaba escrito el nombre de mi papá. Uf. Muy fuerte. Fue un momento como... Pero bueno, dije, está acá. Está con nosotros. Y así un montón de cosas. Hermosa, estás muy emocionada. Para finalizar y mirando a la uh-huh. cámara que tenemos aquí, siempre me gusta finalizar el ciclo haciendo esta pregunta, ¿no? Si tuvieras la posibilidad de titular tu última etapa de la vida, ¿cómo la titularías y por qué? Mira la cámara. ¿Cómo la titularía? Verónica de la Canal, una apasionada de la vida. Y yo soy un apasionado de tenerte hoy acá. Te agradezco tu emoción, te agradezco tu arte. Gracias. Te agradezco tu persona, el estar acá nos hizo muy bien a todos. Gracias, te quiero mucho. Volvemos, muy emocionado quedé, ¿eh? Nos volvemos a encontrar, como siempre. Acuérdense, caras, máscaras, máscaras. Nos vemos.